Muy bien, entonces como les venía diciendo, recuerden en principio que la próxima semana tenemos la prueba corta número 2 para entrar a esta materia, este tipo de materia. Y lo que vamos a ver hoy van a ser más o menos los movimientos generales en el plano. Entonces en ese sentido vamos a empezar de lleno con a ver nueva materia. Y de esa manera la materia que alcanzamos a ver hoy y el viernes. Por fin vamos a poder tener una sesión de ejercicios, o sea, como está más o menos estipulado que los lunes, martes nos fijamos más en la materia y los viernes nos fijamos más en ejercicio, entonces vamos a ir haciendo eso. Entonces hoy vamos a hacer materia, la mayor parte de la clase, y después el viernes nos vamos a entrar en ejercicios para ir afianzando los conocimientos de esta parte. Muy bien, entonces comenzamos, vamos a partir pantalla. Muy bien, entonces nos habíamos quedado, ahí sí. Nos habíamos quedado en, perdón, estaba viendo lo que íbamos a ver hoy. Claro, habíamos visto este ejercicio, pero íbamos a empezar a ver lo que es el movimiento en un plano cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Como les comentaba anteriormente, que cuando un objeto se mueve en línea recta, por ejemplo, se desplaza en línea recta, el movimiento de todos sus objetos, de todas las partículas que conforman al sólido rígido van a ocurrir en un plano. Entonces, en ese sentido, si ustedes, por ejemplo, tienen una rueda y la rueda se desplaza en esa dirección, en principio todos los objetos, todas las distintas partículas que conforman al cuerpo van a estar moviéndose, pero siempre en lo que es un plano de movimiento, ¿ya? Independiente de que la rueda se esté moviendo en tres dimensiones, por ejemplo, una rueda ahí un poco en perspectiva y que se está desplazando para allá, y tenemos el espacio, el plano que va a estar describiendo el movimiento de la rueda es donde nos estamos centrando. Entonces, por ejemplo, esa rueda va a tener una velocidad angular y una aceleración angular, los vectores de velocidad y aceleración angular en esa dirección. Mientras el movimiento de todas las partículas van a ir más o menos sobre ese plano. Ya, entonces, a eso me refiero cuando, o a eso se refiere cuando lo revisen en el libro, con un plano cualquiera. Entonces, como habíamos definido antes, como habíamos visto en la clase anterior, teníamos distintos tipos de movimientos básicos con los cuales después podemos construir movimientos más complicados. El primero, y este ya es como una definición más formal con respecto a lo que vimos anteriormente, tenemos los movimientos de traslación, que se refiere a un objeto que cambia de posición, pero no de orientación. ¿Eso qué quiere decir? Primero que nada, como la semana con la clase anterior definimos lo que son los vectores velocidad angular y aceleración angular, eso significa que nuestros vectores velocidad y aceleración angular tienen que ser cero, porque si no fueran cero, el objeto sufriría un cambio de orientación, porque piénsenlo que rotaría un poco. ¿Qué implica? Que el movimiento de rotación, o sea, de velocidad angular y aceleración angular sea cero, es que cualquier punto del objeto del sólido rígido se va a desplazar con la misma velocidad lineal que el resto del cuerpo. Entonces, básicamente el objeto se mueve en un bloque, ya que no puede rodar, no puede girar. Por otro lado, lo que vimos ayer es el movimiento de rotación, y el movimiento de rotación, en este caso, con respecto a un eje fijo, o sea, con respecto a un eje que no se desplaza, significa que la velocidad angular y la aceleración angular van a ser distintos de cero, y eso va a implicar que el objeto va a girar con respecto a algún punto. Y eso nos va a servir, los vectores de aceleración angular y velocidad angular nos van a servir para definir lo que son las velocidades lineales y las aceleraciones lineales de los puntos con respecto al eje fijo, al punto donde con respecto al cual el cuerpo está girando. Entonces, un poco como lo habíamos visto ayer, teníamos distintos objetos
Y esos objetos, en principio, puedo tener el movimiento en sí, donde el objeto se desplaza. Y eso significa que los distintos puntos que conforman el cuerpo rígido se van a desplazar de manera uniforme, o sea, de la misma velocidad para ambos puntos, independiente de cómo se mueve el objeto. En ese sentido, ¿cuál era la opción? Se me olvidó. Bueno, imagínense que si yo lo desplazo, no importa cómo desplace el cuerpo este, bueno, aquí está medio girando un poquito, pero imagínense que al ser desplazado, si es que no cambia de orientación, todas las partículas van a llevar la misma velocidad. Ahí sí. Entonces, en ese sentido, no importa, en este caso, a pesar de que el objeto se está moviendo en una en un movimiento curvilíneo, porque lo estoy moviendo con mi lápiz, el movimiento es un movimiento de traslación porque el objeto no cambia su orientación en todo instante. O sea, siempre se mantiene paralelo, en este caso, al suelo, y eso significa que es un movimiento de traslación, ¿ya? Bien, por otro lado, el otro movimiento que habíamos visto era el movimiento de rotación, y en este caso era con respecto a un eje fijo, un eje que, por ejemplo, con el cual el eje, al ser fijo el eje, significa que no se desplaza, o sea, este punto central con respecto al cual el objeto se está moviendo, no está cambiando de posición, simplemente se mantiene fijo con respecto a nuestro marco de referencia. Entonces, de esa manera ya más o menos ustedes intuyen que el movimiento va a ser un movimiento circular y todos los puntos del cuerpo rígido se van a mover con la misma velocidad angular. Y la aceleración angular también va a ser el objeto, la cantidad que va a ser común al movimiento del cuerpo. Entonces, esos eran los dos tipos de movimiento que vimos en las clases anteriores. Pero podría existir un tercero. Por ejemplo, si consideramos el caso de un cilindro o de una rueda que gira, vamos a tener distintos tipos de movimiento que en este caso se nos van a combinar: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Todo al mismo tiempo. Recuerden que en este caso, la rotación que vimos es una rotación con respecto a un eje fijo, con respecto a un eje que no gira. Entonces, si por ejemplo este es el eje de giro de nuestra rueda, si fuese un eje fijo, la rueda simplemente estaría girando en el mismo lugar. Pero ahora vamos a considerar que la rueda se desplaza hacia la derecha. Bien, entonces vamos a tener que describir los distintos puntos que describen a nuestro cuerpo rígido. Entonces vamos a ir aquí al borrador un poquito para ir describiendo los distintos puntos que nos sirven para describir el movimiento de nuestro cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, primero que nada vamos a tener el suelo y la rueda. Y esa rueda la vamos a poder describir con respecto, vamos a tener el centro de la rueda y un punto del cual nosotros queremos saber cuál es su velocidad. ¿Ya? Nosotros sabemos que si la rueda está estática, la velocidad del punto A va a ser omega cruz R con respecto del vector posición del punto A con respecto al punto C. Pero si estamos viéndolo con respecto a una persona que está quieta con respecto al suelo, la velocidad del punto A va a ser una cosa un poquito más complicada. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir lo que son nuestros vectores posición, ya sea del punto A, que es el que queremos entender, y también la posición del centro de la rueda. Y el otro vector que nos va a ser útil va a ser el vector posición relativa de un punto con respecto al otro. Entonces, digamos que en el primer caso tenemos que esta es la posición de A, la posición de C, y nos acordamos de
los vectores relativos. En este caso es la posición de A con respecto a C. Entonces, en ese sentido, la rueda cuando se desplace, se va a desplazar manteniendo más o menos la forma esta. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar acá para que entendamos qué estamos viendo. Entonces, imagínense que ahora se nos desplazó la rueda. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que, vamos a borrar esto. En ese sentido, vamos a tener que nuestra rueda ahora va a ser una cosa un poquito más larga con respecto a la posición que estamos describiendo. Y el punto de nuestro punto central va a corresponder a una cosa por ahí, va a ser una línea recta. Ahí sí, más o menos. Más o menos se entiende. Claro que aquí el objeto al irse moviendo, los vectores posición se van a ir cambiando, van a ser un poco más largos y también van a variar un poquito la dirección donde apuntan. Pero tenemos una cosa que es más o menos constante en ambos casos, que va a ser el vector posición relativa. Entonces, vamos a entender eso en el contexto de nuestro movimiento. Bien, como les decía, bueno, a este le llamé punto P en vez del punto A, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Entonces, el simple hecho de ver esto que está acá, simplificado a un vector, otro vector que quedó ahí, otro vector y su vector relativo, vector de, bueno, ahí en el en las notas lo llamé punto P. Imagínense que aquí es P, 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 etcétera, etcétera. El vector P, el vector centro y el vector P con respecto al centro de la rueda. Y este es el origen de nuestro sistema. Punto P y el punto C. Nosotros vimos en clase que básicamente esta cosa que tenemos acá es la suma de vectores. Suma de vectores que ustedes han visto en los cursos de álgebra lineal o geometría. Y básicamente, simplemente de observar estos vectores posición, nosotros ya sabemos que el vector posición de P va a corresponder a sumar el vector R de C sobre con el vector relativo que está acá. Entonces, R de C más R de P con respecto a C. Y también ya sabemos que a través de las derivadas, nosotros encontramos todo lo que son las velocidades. Le puse R y S. Esta sería la velocidad de C, más la velocidad relativa de P con respecto a C, y a través de nuevo de otra derivada más, lo terminamos transformando en la aceleración de P, que es la aceleración de C, más la aceleración de P con respecto a C. Entonces, hasta este punto, lo que estamos viendo es una cantidad, en cierta manera, un repaso de lo que hemos visto al inicio del la parte de cinemática de partículas, cuando veíamos lo que eran los movimientos relativos dependientes e independientes, pero en dos dimensiones. Pero acá le estamos dando un contexto un poquito más fuerte, porque en principio, para el caso de nuestro punto P, que va sobre la rueda y que se va desplazando, nosotros estamos usando como información intermedia la información sobre el centro de la rueda, del eje, del punto central, de ese punto que está ahí. En el sentido de que, para saber la posición de RP, en vez de poner al pobre señor a medir con una regla desde el origen donde se encuentra hasta donde está el punto P, y todavía el punto P se le va a ir moviendo a medida que la rueda se mueve, le vamos a decir que utilice mejor la información del centro de la rueda, que es mucho más fácil ver dónde se encuentra el centro de la rueda, mientras que el punto P, como se está moviendo, es más complicado. Y aprovechando de que es una rueda, nosotros sabemos que esa distancia que está ahí por lo menos va a tener un largo característico, porque el punto P va a estar girando con respecto al punto C. Entonces, en ese sentido,
Estamos usando, por un lado, la información cinemática del centro de la rueda, ya sea la posición de RC, la velocidad de C y la aceleración de C. Y por otro lado, como en este caso es una rueda y todos los puntos de la rueda están girando con respecto al punto C, y aquí el punto C se desplaza también, pero sea como sea, están girando con respecto al punto C. Lo podemos ver en esta, acá, de nuevo. Por ejemplo, si tenemos nuestra rueda y nuestra rueda tiene el punto P, lo voy a poner aquí, el punto P y el punto C, nosotros ya podemos más o menos intuir que si la rueda se mueve para el lado, el punto P va a estar desplazándose y se va a desplazar de una manera un poco fea, un poco complicada de visualizar. De hecho, le vamos a aumentar el tiempo de. Entonces, por ejemplo, si desplazamos nuestra rueda, si desplazamos nuestra rueda, nosotros vemos que el punto P tiene un movimiento difícil de describir, mientras que el punto C, que es el centro de la rueda, tiene un movimiento bastante simple porque es una línea recta, que es paralela con respecto al suelo. Ahora, lo que yo les decía, entonces, si usamos como punto de referencia para describir el movimiento del punto P, el punto C, el centro de la rueda, nos vamos a poder facilitar muchas de las cosas que queremos describir, porque en principio, si ahora nos ponemos sobre la rueda misma, viajamos a la misma velocidad de la rueda, nosotros lo único que vamos a observar es que el punto C, o en este caso el punto rojo, es quien se mueve con respecto al punto C girando. A pesar de que la rueda se está desplazando, nosotros vamos a tener ese movimiento. Si se dan cuenta, a pesar de que el punto rojo se está desplazando en esa forma como de sub y baja, el punto rojo en sí se está moviendo siempre en un movimiento circular con respecto a nuestra rueda, con respecto al centro, con respecto al punto azul. Entonces, ese hecho, el movimiento de velocidades, distancia relativa, o sea, posición relativa, velocidad relativa y aceleración relativa, de la cual nosotros vamos a sacarle partido. Entonces, la otra parte, la segunda imagen que estamos viendo, la segunda animación, era esta parte que está acá. Pero nosotros queremos encontrar esto que está acá, que era la imagen fea, la imagen del punto rojo subiendo y bajando, pero formando arcos a medida que se desplazaba hacia la derecha. Bien. Entonces, en ese sentido, nosotros ya más o menos podemos intuir con todo lo que vimos en la clase anterior y lo que hemos visto en las clases de cinemática de partículas, que, por ejemplo, el vector posición relativa lo podemos describir en términos de un ángulo y de una cierta distancia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra circunferencia, nuestra rueda, perdón, y aquí tenemos su centro, nosotros sabemos que si el punto P se encuentra acá, nosotros vamos a poder definirlo en función de el radio de la rueda. Y, por ejemplo, lo podemos referenciar con respecto al ángulo que tenga el objeto en sí. Eso que, según la definición que tenemos acá, básicamente estamos diciendo que el vector posición con respecto al centro va a ser el radio y usamos nuestras coordenadas, la conversión de coordenadas cartesianas y polares, más seno de teta, j tomo. Y eso, en principio, si lo escribimos en polares, es básicamente eso que está ahí. Donde eso que estaba ahí sería el r tomo. Y eso sería el vector relativo. Por otro lado, el vector posición relativo. Por otro lado, nosotros ya sabemos que debido a que el objeto este está en un movimiento circular, si es que el punto C no se mueve como un eje fijo, vamos con la cámara siguiendo el punto C, de tal manera que eso no se nos mueva de foco, el movimiento que va a ejercer o que va a hacer el punto P va a ser un movimiento circular, y ese movimiento nosotros ya lo conocemos porque es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en ese sentido, el movimiento del punto P con respecto al C va a ser omega, el vector velocidad angular de nuestra rueda, producto cruz, el vector relativo
que sería el vector posición relativo en este caso, con respecto a nuestro centro de la rueda. Entonces, aquí ven a lo que estamos llegando, porque si ya sabemos que la posición la podemos describir de esta forma, pam, la velocidad la escribimos de esa otra manera, pam, la aceleración va a ser nuestra fórmula, nuestra expresión en la cual nosotros usábamos la aceleración angular, producto cruz, la posición relativa, más el omega cruz R, posición relativa. Entonces, en ese sentido, lo que les venía contando antes, vamos a tener el vector posición relativo, aceleración relativa y velocidad relativa y aceleración relativa ya definido, porque era el caso del movimiento de rotación con respecto a un eje fijo. Simplemente ahora tenemos el extra de que el cuerpo se está moviendo. Entonces, ya que por un lado tenemos toda esta parte que corresponde a un movimiento relativo con respecto a un eje fijo, toda esta parte que está acá va a corresponder en principio a la parte asociada a que el punto C, punto central de nuestra rueda, se mueve hacia la derecha, ya sea su posición, donde se encuentra el punto C, la velocidad que lleva el punto C y la aceleración que lleva el punto C. Entonces, por ejemplo, podemos describir el punto C de distintas maneras. Por ejemplo, si ponemos, vamos a copiar esto, copiar, vamos a pegar acá. Ahora nos vamos a centrar en el punto C. En este sentido, el punto C está ahí. Por ejemplo, nuestro origen va a estar ahí. Entonces, la posición del punto C, en principio aquí nosotros podemos ver si esto en principio tiene radio R, ya que es la altura donde se encuentra el centro de la circunferencia esta. Entonces, en principio, el vector posición en función del tiempo, dependiendo cómo se mueva también, pero en principio va a ser la posición en el eje X, donde esto sería XC, en función del tiempo, en la dirección y tongo, más la posición en vertical, pero nosotros ya sabemos que vale R, sería R, J tongo, donde esta última parte es constante en el tiempo, porque el radio de la circunferencia, la altura con la cual se va a mover el punto C, va a ser constante siempre, y lo único que va a cambiar va a ser cuánto se desplaza a la derecha o a la izquierda, dependiendo claramente de la velocidad y esas otras cantidades. Entonces, en cierta manera, esto sería como describir la cinemática de un punto, que es la primera unidad del curso que hemos visto. Entonces, si el objeto, entonces para simplificar, porque no le vamos a andar agregando aceleración variable y velocidad variable y todo variable, vamos a irnos a un caso simplificado del movimiento de una rueda, que va a ser simplemente que la rueda se desplaza con velocidad constante hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que el vector velocidad de nuestro centro va a ser constante, o sea, lleva una cierta velocidad en la dirección y tongo, porque se desplaza hacia la derecha. Y por otro lado, la aceleración, al ser una velocidad constante, la aceleración tiene que ser cero. Entonces, significa que de nuestra expresión, profe, creo que se le fue el audio o se le dio a un compañero igual. No, 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 no se escucha, profe.
Disculpen, ¿alguien escucha algo? Entré y salí de nuevo y nada. No, si el profe parece que se cayó. Sí, ¿no? Porque ni siquiera se mueve la pantalla, así que... Ah, ya. El profe dice... ¿Uno? ¿Cómo? Es que el profe sale conectado, pero... O sea, sale conectado, pero no sé... Sí, 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 tampoco se escucha por acá. No sé qué habrá pasado, pero algo pasó. No se cayó el profe, ¿eh? O sea, parece que... No sé. Estático, no, Mayra. Sí, porque igual es raro, sigue abierto su micrófono. ¿Se le echó a perder el micrófono? O sea, sí, creo que se escucha algo, pero... No creo que haya sido el micrófono, porque igual... En volar él no puede escucharnos, entonces no sabe que... Que no lo escucha. Pues... Pero yo creo que es más creíble eso de que tuvo una emergencia. Y se fue. Sí. Porque si no, la pantalla seguiría moviéndose o escribiendo algo, pero nada. Nuestras suposiciones están siendo grabadas.
A ver, parece que se había caído mi Zoom recién. No sé si ustedes pudieron ver lo que estuvo pasando. O les estoy hablando rápido. ¿Hace rato? Sí. Miren, yo me había mandado un tremendo discurso con respecto a la otra parte. Ya, veamos dónde me quedé. ¿Hasta dónde más o menos? Se mutió todo, sí. ¿Hace cuánto se fue eso? No, bueno, nos dice aquí la... Ya, entonces, maldito Zoom. Más o menos, ¿hasta dónde llegamos? Nos quedamos donde la aceleración era constante. Ah, esta parte. Mire, fue la parte más, mejor que donde mandé el tremendo, don discurso. Ya, entonces, vamos a retomar donde quedó. No sé cómo va a salir la grabación porque la grabación de Zoom, como es en línea, esperemos que no se está grabando. Pero, a ver, déjenme verificar. Perdón ahí con el tiempo extra que les va. Sí, está grabando. Sí, está grabando, ya. Por lo menos esa parte que es importante y después puedo medio reeditar el video para que no se note esta pausa. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es, en el caso original, en el caso completamente general del movimiento de una rueda, vamos a tener que definir lo que son la posición del centro, la velocidad del centro y la aceleración del centro. Porque estas otras partes ya más o menos las dominamos porque están relacionadas con el movimiento relativo. Eso significa que la posición de la rueda, al ser relativo, como todos los puntos están en torno a una circunferencia con respecto al centro, al punto C, entonces lo podemos describir como se describe una circunferencia, que es un radio con un cierto ángulo. La velocidad relativa, como todos los puntos van a girar en torno al punto, con respecto al punto C, el punto C se va a comportar como un eje fijo, ya sea para el nivel de la velocidad, entonces va a ser omega cruz el vector posición relativo, y la aceleración relativa se va a comportar como exactamente el caso de la aceleración con respecto a un eje fijo, donde nuestro eje fijo va a ser el punto C. Esta es la parte, solamente estamos viendo esa parte que está acá. Ahora el eje fijo se nos mueve, y eso significa que el movimiento va a tener una cierta posición, el centro del punto C va a tener una cierta posición, una cierta velocidad y una cierta aceleración. Entonces, como les estaba cuando les mostré y no se vio, íbamos a simplificar el caso simplemente a un caso donde nuestra velocidad es ahora constante, y eso va a significar, que cuando antes habíamos descrito la posición del punto C, la habíamos descrito como la cantidad en horizontal que se desplaza en un cierto tiempo y la altura donde está el punto C. Entonces este objeto se va a ir desplazando, se va a mantener la altura, pero el punto X se va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo, pero la altura se mantiene constante. Como la velocidad es constante, nosotros ya vamos a saber que la posición, el vector posición del punto C va a ser la velocidad del punto C por T. Porque si es velocidad constante, en la horizontal solamente se va a mover proporcional a la cantidad de tiempo que haya transcurrido. En la vertical va a ser R, constante. El vector velocidad del punto C va a ser la velocidad de C. Y el vector aceleración de C va a ser igual a cero porque la velocidad es constante. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenemos acá va a ser en mayor o menor medida conocido. Simplemente tendríamos que definir cuánto vale la velocidad de C para que esto sea, tenga sentido. Bien, entonces, un concepto que aquí voy a volver atrás con respecto a la simulación que tenía acá, que lo más probable es que no la hayan visto, es el caso de rodar sin resbalar. ¿Qué significa rodar sin resbalar? Significa que el objeto, cuando se desplaza, por ejemplo, me va a dar una velocidad en el eje X. Por ejemplo, el objeto cuando se desplaza, ustedes pueden ver que, bueno, en este caso estamos con la cámara sobre el objeto, y eso es lo que no queremos. Primero tenemos que
nosotros vemos ahí que nuestra rueda se mueve hacia la derecha, que es lo que queremos describir con velocidad constante, pero vemos que el punto rojo, que es el cual queremos describir su posición, velocidad y aceleración, está medio difícil de describir porque describe esos arcos. El punto C que se describe bonito porque siempre mantiene la misma altura, solamente se desplaza con una velocidad constante hacia la derecha, pero vemos aquí algo especial que ocurre cuando el punto rojo toca el suelo. Si nos damos cuenta, el punto rojo, cada vez que toca el suelo, lo toca, pero no se desplaza. No lleva una velocidad en horizontal, mientras que cuando está en el aire, cuando ya no está tocando el suelo, sí se mueve con una velocidad en horizontal. No sé si aquí yo puedo... Vamos a poner un color que sea lo más parecido al cielo para que no se, la rueda esa no se note. Bueno, el cielo debe estar por ahí. Ahí lo hice lo más transparente posible. Pueden ver ahí que más o menos la rueda cuando toca el suelo se queda quieta y después vuelve a subir. Toca y ya de ahí se mueve con su velocidad para hacia la derecha, para arriba y para abajo, pero cuando toca el suelo, en ese punto, está quieto. En horizontal y en vertical, por un instante, se queda quieto. O sea, eso es no es una propiedad solamente del punto en sí, sino que en este caso la rueda está moviéndose en una condición que se le llama rodar sin resbalar. Significa que hay la velocidad relativa entre el suelo y el punto de contacto es nula. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo con respecto a nuestra rueda cómo se mueve el punto rojo. Entonces, se da cuenta en ese punto cuando toca, básicamente está con el mismo. Va a llevar una velocidad relativa a cero con respecto al punto que está ahí. Entonces, más o menos, si lo pillo bien, debería estar por ahí. Entonces, ahí pueden ver más o menos que los dos puntos se ven en esta perspectiva con la misma velocidad. Eso significa que cuando están en contacto, están en una posición, en una suerte que se le llama rodar sin resbalar. Vamos a quitar eso para aquí. Después volvamos al ejemplo para seguir viendo lo que estamos viendo antes. Entonces, ¿qué significa, como les decía? Rodar sin resbalar va a significar que el punto Q, o el punto de contacto, va a tener que llevar la misma velocidad que el punto con el que está tocando el suelo. Entonces, como el suelo está con velocidad cero, el punto Q, para que no resbale, va a tener que llevar velocidad cero con respecto al suelo. De esa manera, el movimiento, por ejemplo, con respecto a la rueda del punto Q, va a ser en parte su velocidad, la velocidad que lleva el centro, y la velocidad relativa con respecto al centro, que está dado por la omega cruz R de Q con respecto a C. Entonces, en este sentido, lo que teníamos originalmente, perdón, ¿dónde está? Acá. Pero en este caso, va a ser en vez de P, le vamos a poner Q. Entonces, en ese sentido, o sea, volviendo a lo que estábamos diciendo, tenemos que la velocidad del punto Q está descrito por la velocidad C y su velocidad angular, pero por otro lado, tiene que valer cero porque con el suelo tiene velocidad cero. Está quieto el suelo. Entonces, como esta cosa está rodando sin resbalar, eso quiere decir que no hay una velocidad relativa entre el suelo y el punto de contacto de la rueda. Entonces, esa condición que está acá va a implicar primero que nada que, como esto es cero, vamos a poder mandar, por ejemplo, todo esto para el otro lado. Y nos va a quedar que el vector velocidad de C va a ser menos omega cruz el vector posición relativo del punto de contacto con el punto C, con el centro. Eso significa que el vector velocidad C, BDC, va a ser menos omega K tongo cruz menos RJ tongo porque apunta hacia abajo, eso es RJ tongo, y con un menos. Y si hacemos el producto cruz, nos va a dar que la velocidad de C va a ser menos omega R por itongo. Se está diciendo en este caso que el punto C se va a desplazar en la dirección de itongo,
negativo, o sea, en principio decía, bueno, ¿cómo esto? Se está desplazando para la izquierda, entonces. Pero ese negativo está relacionado también con la convención de signo que lleva omega. ¿Recuerdan? Si la rueda se mueve hacia la derecha, eso significa que la rueda debe estar girando en el sentido de las agujas del reloj. Y eso significa que omega es menor que cero. Si omega es menor que cero, esto es menor que cero, con el menos de adelante nos va a quedar que toda esa expresión va a ser mayor que cero. Y por lo tanto, todo esto que está acá va a ser una cantidad que es positiva y significa que nuestra rueda se mueve hacia la derecha. Si omega se moviese en la dirección contraria a las manecillas del reloj, significa que omega es mayor que cero. Toda esa cantidad va a ser menor que cero por el signo menos, y eso significa que el movimiento del punto C apunta hacia la izquierda. De esa manera, esta ecuación que está acá, el omega de C, es la ecuación con la cual podemos describir el movimiento de una rueda cuando ruede sin resbalar. Y el concepto rodar sin resbalar en este curso les va a aparecer muchas veces. Así que recuerden que cuando uno habla de que un objeto está, o por lo menos cuando dos objetos no resbalan, o cuando están en una posición de que ahí no existe el que no se, no, un objeto no está resbalando con respecto al otro, significa que las velocidades relativas o las velocidades de los puntos de contacto son iguales. Los vectores de velocidad de los puntos de contacto son iguales. En el caso de una rueda es más o menos obvio rodar sin resbalar, porque estamos viendo que el objeto gira y cada vez que toca el punto de contacto está quieto, pero puede haber otro tipo de ejemplos que no necesariamente tienen que ser una rueda. Puede ser, por ejemplo, dos bloques que simplemente entran en contacto, primero resbalando y encontrar la condición hasta que se detiene. ¿Ya? Pero eso es más para la parte de cinética cuando veamos las leyes de Newton. Sin embargo, para lo que nos interesa ahora, esta condición va a poner una condición bastante fuerte sobre la velocidad del centro y la velocidad angular de nuestro objeto, de la velocidad angular de la rueda, de cómo gira la rueda. Estas dos cantidades van a tener que estar en sincronía para que rodar sin resbalar sea un hecho. Entonces, eso significa que si sabemos la velocidad angular de nuestra rueda, vamos a saber cuánto vale la velocidad del centro, del desplazamiento del centro. Y por otro lado, si sabemos la velocidad de desplazamiento del centro, eso nos va a fijar inmediatamente lo que es la velocidad angular de la rueda, porque existe la condición de rodar sin resbalar. Si juntamos todo eso, eso va a significar que el punto P, que era este punto que estaba moviéndose, subiendo y bajando en la animación que les mostraba antes, el punto rojo, que es bastante difícil de describir, ya no va a ser tan difícil de describir porque, por un lado, nosotros vamos a ver la posición del punto C. También la distancia entre el punto C y el centro, o sea, entre el punto P y el centro de la rueda, con un cierto ángulo, porque vamos a ver dónde está ubicado. Por otro lado, la velocidad del punto P va a ser una composición entre el movimiento de traslación del centro más el movimiento de rotación con respecto al, punto, al centro C, que es básicamente lo que vimos cuando vimos rotación con respecto a un eje fijo, y la aceleración de P, que en este caso, el mismo hecho de que rueda sin resbalar, pone una relación entre la velocidad y la velocidad angular, va a poner una relación entre la aceleración y la aceleración de alfa, o sea, alfa, la aceleración angular, lo que significa que en este caso alfa tiene que ser cero, ya que la velocidad de desplazamiento era constante. Entonces ese punto P va a tener una cierta aceleración que va a ser omega cruz R de P con respecto a C. Y de esa manera describimos el movimiento de la rueda, que es básicamente lo que estábamos viendo, y espero que esta parte haya quedado completa con respecto a la, al apagón de Zoom. Entonces, básicamente para mostrarle un poco de nuevo lo que estaba comentando, tenemos nuestra rueda. Vamos a quitar esas cosas que están ahí. Tenemos nuestra rueda y, por ejemplo, el punto, la línea azul. La línea azul se está desplazando paralela a nuestro objeto.
Pero también puede ocurrir que no necesariamente estemos moviendo la rueda sobre el sobre un plano horizontal. Podríamos toparnos que nos encontramos con un plano inclinado, donde podríamos ver cuál es el efecto en el movimiento y nos vamos a dar cuenta que, como se mantiene la condición de rodar sin resbalar en este caso, nuestro objeto, nuestra velocidad, bueno, aquí está, iba un poquito lento este objeto, le vamos a poner más velocidad. Podemos ver que ahí veamos cómo le va. No, se lo va teniendo. Velocidad, vamos a poner velocidad horizontal. Ahí sí. Entonces ahí podemos ver que el punto central también se desplaza de forma paralela a la superficie, en este caso el plano inclinado. Si queremos también le ponemos otro plano inclinado ahí, para que veamos lo que sucede. Pero básicamente va a ocurrir lo mismo en ambos casos. Vemos ahí que existe el movimiento y después claramente se regresa, etcétera, etcétera, debido a la gravedad. Bien, entonces, en este punto, el punto importante, me voy a pasar un poquito de la hora debido a ese apagón digital del Zoom. Entonces, en este instante, uno de los puntos que nombramos cuando estábamos describiendo el movimiento de esta rueda que nos resbala, era el punto de contacto. Y ese punto de contacto tiene una propiedad bastante interesante. Por ejemplo, en el caso de la rueda, que va a ser un punto que tiene velocidad cero en ese instante. O sea, digamos, cada vez que el punto Q toque el suelo, va a cumplir esa condición. Por un nanosegundo, una fracción de tiempo, el punto Q va a estar con velocidad cero con respecto al suelo. El punto al lado, el punto V, por ejemplo, cuando toque el suelo, va a cumplir esa condición. Se va a hacer cero por un instante y después va a ser distinto de cero. A esos puntos que en un instante de un movimiento de rotación combinado o lo que sea, adquieran velocidad cero, se les van a llamar centros instantáneos de rotación. Y esto es un método que básicamente nace de la misma cinemática de diferencia de vectores, que nos va a ser de ultra utilidad a la hora de poder describir el movimiento de rotación de un objeto, que es más complicado. Entonces, en ese sentido, vamos a simplemente ver esta primera parte y lo vamos a repasar el viernes con ejercicio y todo. Entonces, un poco esta es la parte un poquito más tediosa, cómo definir bien un centro instantáneo de rotación, pero el mensaje corto. Voy a ver solamente antes si es que Zoom no se ha caído. No, se ha caído. Ya me entró el pánico, o sea, la paranoia de esto. Entonces, vamos a hablar de que un centro instantáneo de rotación va a ser un punto de nuestro sólido rígido que en un instante de tiempo va a tener velocidad cero, va a tener velocidad nula. No necesariamente tiene que ser el mismo punto. El centro instantáneo de rotación puede ir cambiando de punto en punto porque va a depender del movimiento de nuestro cuerpo rígido. Entonces, imagínense que tenemos nuestro cuerpo rígido que está acá, se está moviendo de alguna manera, y nosotros vamos a definir que el punto C va a ser un centro instantáneo de rotación, o sea, con velocidad cero. Entonces, con respecto a ese punto C, nosotros vamos a poder definir los vectores posición relativo, con respecto del, por ejemplo, de ese punto A y de ese punto B. Entonces, vamos a describir cómo sería la cinemática si es que consideramos que nuestro punto de referencia es el punto C, que va a ser un centro instantáneo de rotación. En el caso de la rueda, nosotros teníamos que nuestro punto de referencia era el centro de la rueda, y en este caso el centro de la rueda no es un centro instantáneo de rotación porque tiene velocidad distinta de cero. Por otro lado, el punto de contacto que exista en ese instante de tiempo, cuando esté como punto de contacto,
va a tener velocidad cero, entonces calificaría como un centro instantáneo de rotación. Muy bien, eso. Vamos a suponer que existe un punto C, donde ese punto C, justo en ese instante de tiempo, tiene velocidad cero. Vamos a escribir entonces sus ecuaciones. Por un lado, la posición del punto A y la posición del punto B la podríamos describir en términos de nuestro centro C, y por lo tanto, los vectores relativos del punto A con respecto al C y el punto B con respecto al C, a su vez, los podemos combinar de tal manera que el vector relativo de A con respecto a B es exactamente igual a la diferencia de los vectores relativos con respecto al punto C. O sea, básicamente, ese vector relativo que está ahí, el vector relativo de A con respecto a B, puede ser una combinación de esos dos vectores, la diferencia de esos dos vectores, o por ejemplo, donde tenemos un origen y son esos otros dos vectores. Entonces, básicamente estamos diciendo que existe que la diferencia de vectores es independiente con respecto al origen que lo estemos definiendo, ya sea el punto C o el origen propiamente tal del sistema de referencia. Bien, entonces vamos a escribir ahora lo que son las velocidades relativas, o sea, con respecto al punto C. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que la velocidad de A va a ser ahora la velocidad de C con respecto más la contribución debida a la velocidad relativa del punto A con respecto al C, y lo mismo para el punto B. Va a ser la velocidad de, B, de C más la contribución de la velocidad relativa de B con respecto a C. De esa manera, si le sacamos partido a que nuestra velocidad C es cero, porque es un centro instantáneo de rotación, o sea, en ese instante de tiempo justo, el vector B sub C es cero. Entonces eso ya nos da una tremenda información, porque por un lado nos dicen que la velocidad de A va a ser directamente la velocidad relativa de A con respecto a C, y la velocidad relativa de A con respecto a C nosotros sabemos que es la velocidad angular de nuestro sólido rígido con respecto a producto cruz al vector posición relativa de A con respecto a C. Simplemente, al ser estos términos iguales a cero, porque son un centro instantáneo de rotación, tenemos que la velocidad de A, que es con respecto al suelo, al marco de referencia de alguien que está en la calle, corresponde a la velocidad relativa con respecto al centro instantáneo de rotación, ya que el centro instantáneo de rotación también está quieto con respecto al suelo, y eso va a significar que ambas velocidades van a estar descritas por la velocidad angular y el vector posición relativa con respecto al centro instantáneo de rotación. Entonces, de esa manera encontramos una solución súper elegante para un problema que puede ser más complicado, porque el problema de la rueda, aparte de describir el movimiento con respecto al centro, lo podríamos describir con respecto a un centro instantáneo de rotación, que sería el punto de contacto. Y sería tan simple como en el caso que vimos recién cuando le estaba explicando la materia. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de que cumplan esas relaciones? Es que, por ejemplo, vamos a poder hacer un poco de juego con los productos puntos, con los productos cruces. Y, por ejemplo, si hacemos el producto punto de la velocidad de A, producto punto con la posición relativa, con el vector posición relativa, nos va a quedar el vector posición relativa, producto punto, la velocidad angular, producto cruz, la posición relativa de A con respecto a C. Acá en este caso va a existir una propiedad entre productos punto y productos cruces, de tal manera que esta es la propiedad que vamos a utilizar, que A punto B cruz C va a ser igual a B punto C cruz A, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que estamos viendo acá, que es R producto punto omega cruz R, lo vamos a poder llevar a una forma donde tenemos R producto cruz R, y sabemos que el producto cruz de un vector consigo mismo siempre va a ser cero. Entonces, una de las gracias del centro instantáneo de rotación es que la velocidad del punto A, o sea, la velocidad que lleve ese punto para donde esté apuntando,
y el vector posición relativa de A con respecto a C va a ser, el producto punto, perdón, va a ser cero, y eso significa que los dos vectores siempre van a ser ortogonales. Esto lo podemos ver en este caso como que en un centro instantáneo de rotación, nosotros tenemos el punto A, con una cierta velocidad, B de A. Por otro lado tenemos el punto B, con una cierta velocidad, B de B. Pero lo que sí sabemos es que va a existir el vector posición relativa, que va a ser siempre perpendicular a ambos vectores. Entonces, esto ya lo sabemos que va a ser el B con respecto a C, y este objeto que está acá sería el centro instantáneo de rotación, R de A con respecto a C. Este sería el centro instantáneo de rotación. Entonces, nos estamos encontrando unas propiedades que son bastante entretenidas, porque con respecto a ese centro instantáneo de rotación, todas las velocidades de nuestro cuerpo rígido son ortogonales a los vectores posición relativa. Muy bien. Por ahora, vamos a ver las ciertas propiedades más, y ya con eso terminamos, ya que nos pasamos un poquito con el tiempo debido a la caída del Zoom, de la falla técnica esa. Pero, en todo caso, en las notas del curso están todas estas partes, para que lo vean con calma. Entonces, en ese caso, claro, lo que teníamos antes para el vector posición de A también vale para el vector posición de B. Y con eso vamos a poder ir encontrando al centro instantáneo de rotación simplemente por analizar cómo son las velocidades. Porque sabemos que siempre van a cumplir esa condición de ser perpendicular. Entonces, en ese caso, podemos usar el mismo truco que hicimos antes, que en vez de hacer el producto punto, vamos a hacer el producto cruz. Y aquí eso se lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Pero básicamente, al hacer el producto cruz con respecto a las velocidades de los puntos en cuestión, lo que vamos a encontrar va a ser una forma de determinar también la velocidad angular de nuestro cuerpo rígido, solamente por analizar velocidades y vectores relativos con respecto a un centro instantáneo de rotación. En ese sentido, nos va a dar que la velocidad angular va a ser básicamente el producto cruz del vector posición relativo de A, producto cruz la velocidad de A normalizado a el radio o a la distancia entre el centro instantáneo de rotación y el punto A, y de esa manera podemos saber cómo son las velocidades. Entonces, si conocemos, por ejemplo, cuánto vale la velocidad angular y conocemos dónde se encuentra el punto C, vamos a poder determinar dónde se encuentra la velocidad de cualquier otro punto, ya que va a seguir valiendo la relación que teníamos al inicio, cuando sabíamos que la velocidad del punto C es directamente cero por ser un centro instantáneo de rotación. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden, se los voy a dejar esto para que ustedes lo vean, que básicamente son relaciones con los ángulos, si es que quieren analizar estas partes, simplemente para que lo tomen en cuenta más adelante, pero esta parte no es tan importante, por eso les digo, lo más importante del centro instantáneo de rotación es el hecho que tiene velocidad cero, y por lo tanto, las velocidades de todos los puntos del cuerpo rígido con respecto a ese punto son súper fáciles de calcular, porque solo dependen de la velocidad angular y de la distancia relativa o el vector posición relativo entre el punto que queremos analizar y el centro instantáneo de rotación. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta acá, por el mismo hecho de que ya nos pasamos de la hora. Entonces, vamos a quedar hasta acá. El viernes vamos a repasar un poquito esto para que quede todo con calma, para que todo esté, o sea, yo sé que hubo un corte, ahora voy a ver el video y lo voy a revisar bien para ver qué parte se cortó, y si es que me salté alguna parte, se la repaso el viernes, pero el viernes la idea es que hagamos ejercicio, ya que la otra semana nos vamos a encontrar con la materia en sí,
para el curso. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a parar la grabación.